Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adictos, hoy con La Casa de Papel, primera temporada, primer capítulo. Eh, recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, muy buen capítulo comenzando esta, esta serie. Eh, bueno, se ve a una eh, muchacha tirada en una cama diciendo que su historia ha sido muy fuerte, que ella se llama Tokio, que no es un nombre real, pero que. Un tiempo en adelante se empezó a llamar Tokio Se ve a ella viendo las noticias en las cuales eh, La atrapan a ella eh, O casi la atrapan a ella Haciendo un robo en un banco Y habían matado a, a otras personas Ella dice que ella era, ese era el amor de su vida Que le, le dispararon Bueno, entonces que huyó de ahí Luego se ve a ella que está hablando por teléfono En un teléfono público con su mamá Le dice que va a volver a la casa cuando se abre la pantalla en la casa de la mamá, la mamá está llena de, de. La casa de la mamá está llena de policías. Entonces como que la van a agarrar. Y justo cuando ella está yendo para allá, se para un carro y le dice, no, ten cuidado, no puedes ir para allá y esto. Y entonces ella dice, los ángeles de la guarda a veces son diferentes y no sé qué. Entonces el tipo le muestra unas fotos de la policía llegando a la casa de su mamá. Entonces ella, bueno, obviamente no va para que no la, no la agarren. Y el tipo se presenta a ella como el profesor. Entonces eh, se va con, con él. Y al parecer, eh, la gracia es que el profesor tiene un plan para hacer un robo a, a gran escala, mucho más grande de lo que ella había hecho. Y contrata o, o adquiere los servicios de muchas otras personas. Que también eh, quieren hacer ese, ese robo. Él todavía no explica exactamente cómo es, o por lo menos en la serie eh, no se ve, pero dice que no quiere que ellos tengan nombres reales, por eso ella se llama Tokio. Cada uno tiene una ciudad: hay uno que se llama Denver, y eh, así, Helsinki y tal, y hay uno que se llama Río, con el que ella se ve que después tiene como una relación, pero es uno jovencito. Cada uno tiene como su, su habilidad entonces algunos son con explosivos otros son con la, el, las técnicas para entrar en un sitio u otro para hacerse pasar por personas o para, o para hacerlo el robo como tal el, el río es con lo de la tecnología y bueno así, el caso es que entonces también se ve una parte en la que está yendo como un autobús escolar con varios con muchos eh, muchachos de colegio a hacer un tour en un museo que después resulta ser parte de la de la casa de la de la moneda que es lo que ellos quieren robar Él muestra el profesor muestra un una maqueta con la casa de papel la casa de la moneda que es la que ellos van a robar pero lo interesante ellos se ponen unas máscaras de Dalí se visten de rojo y todas las cosas para hacer eso se roban una un camión lleno de, de los cilindros con los que hacen las monedas para poder entrar ahí logran entrar y todo y abren una una caja fuerte donde están lo las monedas como tal, la, o sea los billetes pues como tal y se a, arman unos bolsos y se van a ir y todo a agarran a todos los las personas que están ahí como rehenes incluso los muchachos del del autobús entre ellos hay una que le pone un nombre y todo no sabemos muy bien por qué pero eh, al parecer va a jugar algún papel importante eh, en el caso es que él dice vamos a hacerle o sea se está viendo como el plan al mismo tiempo que se está ejecutando y entonces en el plan se ve que el que el profesor dice mira vamos a hacerles creer a ellos que eh, vamos a eh, que tratamos de robar la casa de papel y nos salió mal y nos tuvimos que encerrar eso es lo que ellos van a creer pero todo está planeado desde el principio y otra cosa es que no puede haber muertos no puede haber sangre no sé qué bueno el caso es que ellos tratan de hacer eso están huyendo y ellos empiezan a disparar como locos porque eso es lo que les dijo el profesor que hiciera que dispararan como locos, pero al parecer los policías también dispararon y entonces le, le dieron un tiro a, a Río. Y entonces Tokio se vuelve como loco y dispara también y le pega a algunos a ellos allá, no sé si los mata, y Río tampoco se ve, pareciera que sí, que si sí se muriera, ellos se meten y se encierran dentro del, del de la casa de papel, pues. Y entonces ahí ahí queda la serie, eh, ahí queda el capítulo. Pareciera que que más o menos como ellos lo planearon de que ellos se iban a, a volver a encerrar allá, pero eh, lo que sí estuvo mal es que es que le dispararon a Río y de que dispararon a, a los demás policías. Eh, sin embargo, no sabemos muy bien cuál es el plan completo que ellos quieren hacer. Pareciera que quieren hacer algo a mayor escala que lo que estaban haciendo ahí. Porque de hecho él les prometió 2.400 millones de euros o algo así. No sé ni siquiera si es para cada uno o, o, o para todos. Pero era muchísimo dinero y lo que ellos tenían en esos dos bolsos no era eh, suficiente. Entonces, no sé, pareciera que ellos están planeando hacer algo más. Además, están en contacto con el profesor eh, como que por radio. Entonces... De alguna manera tienen eso. Ellos tienen todos los celulares de todas las personas eh, separados, apagados y con, con los nombres y los pines de cada uno. Eh, eh, se, se lograron cablear con, con el profesor de alguna manera por la poseta y todo eso. O sea, eh, lo planearon súper, súper bien, pero no sabemos hasta qué punto quedó eh, perfectamente el plan. Vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Se ve también un poco la la relación entre Río y Tokio, que él dijo que no quería que hubiesen relaciones entre ellos, pero efectivamente ellos terminan como medio enamoraditos y, y están juntos y toda la cosa, y entonces ella le dijo, oye, yo lo que quiero es eh, terminar de hacer esto sin preocupaciones y después veremos qué puede pasar con, ya con el dinero que tienen, ¿no? Pero bueno, al parecer le pegan un tiro que pareciera que fuera como por aquí, entonces uno no está seguro si él sobrevive o no. Vamos a ver en el siguiente capítulo. Eh, bueno, déjenme sus comentarios para saber qué les pareció este capítulo, una serie que ha tenido mucho éxito y eh, eh, dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.